6:03. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias RCN. A las 8:00 de la mañana, es decir, en menos de 2 horas, el expresidente Álvaro Uribe está citado a la diligencia de indagatoria en la Corte Suprema de Justicia. Es investigado en un proceso por presunta manipulación de testigos. RCN, en el lugar de la noticia, con Edwin Gutiérrez. Edwin, ¿qué se puede esperar al término de esta diligencia? Adelante. Muy buenos días. Muy buenos días, Maritza y televidentes. Pues los saludo primero que todo aquí desde la Plaza de Bolívar, que será el epicentro de esta jornada, de esta noticia política y judicial. En 2 horas, como usted lo señala, estará el expresidente de la República y senador del Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe, atendiendo una diligencia que fue citada por la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia. No se sabe a qué horas terminará, lo que se sabe es a qué horas comienza. Hay quienes dicen que esta diligencia podría durar varios días, es lo que se ha dicho en las últimas horas. Primero, hay varios eventos convocados alrededor de esta diligencia. Una misa que será celebrada aquí en la Capilla del Sagrario, que queda muy cerca a la Catedral Primada, aquí en el centro de Bogotá. ¿Quiénes la convocan? El Partido Centro Democrático y también la familia del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y hay una marcha programada a partir de las 11 de la mañana que sale desde el Parque Nacional caminando por toda la Carrera Séptima hasta aquí, hasta la Plaza de Bolívar. El expresidente Álvaro Uribe habló anoche a la salida de la plenaria y dijo que acudirá tranquilo a su cita con la justicia. Nunca pensé que la defensa del honor, en mi amor a Colombia, de frente y con respeto a los ciudadanos, de acuerdo con la Constitución, me creara estas dificultades judiciales. Son las palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez anoche al salir de la plenaria del Senado. Horas antes, ayer, otro de los protagonistas de esta noticia, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, expidió un comunicado pidiendo no presionar a la justicia. Esto al hacer referencia a las marchas que han sido convocadas en el día de hoy por parte de integrantes del Centro Democrático. También llamamos a nuestra contraparte a evitar las presiones mediáticas o políticas que atentaran contra la independencia y la dignidad de la Corte y de sus magistrados. Son las palabras de Iván Cepeda, otro de los protagonistas de este proceso penal aquí en la Corte Suprema de Justicia. Sobre las 7, entonces, misa aquí en el Sagrario, en la Capilla del Sagrario. Habrá una marcha posteriormente y el expresidente Álvaro Uribe llegará puntual a las 8 de la mañana en compañía de su bancada aquí al Palacio de Justicia, donde funciona la Corte Suprema de Justicia. Estaremos pendientes durante toda esta jornada de noticia política y judicial de hoy aquí en la Plaza de Bolívar, la diligencia que cumplirá el expresidente Álvaro Uribe Vélez ante la Corte Suprema de Justicia. Edwin Gutiérrez, Noticias RCN.